todas las chamacas de su escuela y culpan a la farmacia que porque les vende así, porque sí las cosas. No, pero ¿qué tal la Coca-Cola que te tomas todos los días, verdad? Esa cuesta más de 25 y bien que la pagas. O sea, es lo mismo que en otras farmacias, pero más barato, y aún así se quejan. Ya termino de platicar. Digo, es que no me lo tome mal, pero aquí no es un parque. Y usted tiene rato que está chismeando con la señora. ¿Qué dice? Dice que es para una tarea del colegio. ¿Tú le crees? Yo no. Yo la verdad no le creo. A ver, fíjate la panza, a ver si se le ve, es que yo no alcanzo a ver. Una pastilla para los bichos. Tiene bichos en la panza. Ay, tiene amibas. Ay, no, qué... Ay, no. Hola, hola, mis caracolitos, 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 caracolitos. Y caracolitas, ¿cómo están? Espero que muy, pero 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 muy bien. Bueno, como ya se dieron cuenta, hoy voy a hacer un roleplay de empleada de farmacia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Recuerden que esto no es para burlarme ni nada parecido, simplemente hacerlos pasar un rato agradable con situaciones de la vida cotidiana que todos solemos vivir. Espero que el video te guste, que le des mucho amor. Si quieres una segunda parte, ya sabes que me ayudas mucho con tus likes, con tus comentarios y compartiendo este video, o al menos copiando el link. Y bueno, de una vez, ya que traes tus auriculares puestos, vamos a comenzar. Oye, compañera, oye, si te sabes el chisme, ¿quieres un chicle? No, ok. ¿Sabes? Hoy te lo cuento, pero a ver, acércate, acércate, acércate más para que nadie escuche. Dicen, a mí no me creas, dicen que Paco, ándale, el de la mañana, el del turno matutino, anda con la doctora Liz. Sí, pero a mí no me creas, ¿eh? Es lo que dicen por ahí. Ay, no, mira, es que ya no se sabe. Aquí te dejo la cajita por si quieres. Sí, dígame. No, nada más que deme un segundo, es que estoy ocupada con mi compañera. Sí, estamos revisando cosas del inventario y eso. Un segundo. Pues sí, te estaba diciendo. Sí, no, es que no te puedo decir quién me lo dijo. No. ¿Cómo crees? No, es que es top secret. A mí me lo confiaron, o sea, yo soy una persona que cuida mucho eso. Ay, bueno, espérame, porque... Bueno, a ver, dígame cuál es la emergencia. No, es que no te escucho. No te escucho. ¿Puedes hablar más fuerte? No te escucho. No, levanta la voz. No te escucho. Ah, oh, ¿quieres unos preservativos? Quiero unos preservativos. Ay, Dios, ¿pero cuántos años tienes tú? Tienes como 12, ¿verdad? No, eso, no me digas que son para ti. Son para... No son para ti. Ah, sí, para tu papá. Ah, mira, para tu papá. Amiga. Compañera, ¿cómo de qué edad ves este niño? ¿Verdad que como de 12? Dice que tiene 20. Sí, tú, ¿verdad que parece de 12? No, joven, mira, lo que pasa es que yo no te puedo vender eso, no. Que son para tu papá. Ay, mira, dale con el cuento. O sea, ¿tú crees que me vas a engañar a mí? Qué barbaridad, esta juventud está de cabeza. A ver, pásame el teléfono de tu papá. No, pásamelo. ¿Quieres que te los venda? Le tengo que llamar. Dame el número de tu papá. Es que si no, no te los voy a vender. No te los voy a vender. Porque yo no te creo que no sean para ti. Ok, a ver. 25, 48. ¿Cómo se llama tu papá? Ah, ok. Lo que uno tiene que hacer. Bueno, señor. Don Onésimo, ¿cómo está? Mire, le hablo de la farmacia Simi. Sí. Ah, lo que pasa es que tengo a su hijo. ¿Cómo te llamas? Andrés. Tengo a Andrés aquí, que dice un montón de mentiras. Primero me está diciendo
diciendo que tiene 20 años, pero tiene como 12, ¿no? Ah, sí, tiene 20. Eres come años. Bueno, y la segunda mentira es que dice que usted lo mandó por preservativos. Ah, sí, es verdad. Ah, entonces se los vendo. Ok, no, sí, no, no, es que aquí cuidamos a nuestros clientes. No, al rato el Andrés anda embarazando a todas las chamacas de su escuela y culpan a la farmacia que porque les vende así, porque sí las cosas. Ok, ok, señor, estamos para servirle. Hasta la próxima. ¿Cuántos vas a querer? Dime. Necesito un botiquín. Claro, claro que sí, mire. Tenemos dos versiones de botiquín. Botiquín, botiquín, botiquín. Esta es la primera presentación. Y también tengo este otro. Claro que viene muy completo, mire. Trae de todo. Gasas, inyección, trae varias cosas. No, es que no le puedo decir porque, perdón, yo no soy doctor. O sea, yo aquí nada más atiendo. ¿Cuál va a querer? El más grande. Ok, claro. Son, a ver, déjeme ver. VIP, 120 pesos. Que se le hace muy caro. Es que eso es lo que cuesta. Disculpe, 120. No, no, no. Hoy no tenemos descuentos. Los descuentos son los lunes. Entonces se lo va a llevar. No. ¿Que por qué está caro? Pues está el otro más chiquito. Que se ve muy corriente. Ay, perdón, Rosa, te pisé. Pues no, no, entonces no tengo más que ofrecerle. Y si me hace el favor, ahuecando el ala porque viene alguien más que sí quiere comprar aquí. Ay, esta gente. Te digo, todo está súper accesible aquí. O sea, es lo mismo que en otras farmacias, pero más barato. Y aún así se quejan. Bueno, a ver, dígame en qué le puedo servir. Busca una... ¿Cómo? No le escucho. ¿Puede hablar más fuerte? No, señorita, es que no le escucho. No le escucho. ¿Una qué? Una una prueba de embarazo. Una prueba de embarazo. Ok. Compañera, tenemos pruebas de embarazo. Amigo, compañero, compañero, hay pruebas de embarazo. Sí, sí, sí tenemos. Sí tenemos. Ay, pichina. Qué barbaridad, la juventud de hoy. Que es para una tarea del colegio. Ah, sí, claro. Sí, 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 sí. Qué dedo me chupo. Bueno, en fin. Déjala, busco. Ay, no. ¿De cuánto es tu presupuesto? ¿La quieres baratita porque es para una tarea? Ajá, sí. No te creo, pero sí. Ahorita te la traigo. Compañera, ¿qué dice? Dice que es para una tarea del colegio. ¿Tú le crees? Yo no. Yo la verdad no le creo. A ver, fíjate la panza. A ver si se le ves que yo no alcanzo a ver. Se ve como media llenita, ¿verdad? No, yo digo que sí es para ella. En fin. A ver, señorita. Bueno, si le puedo decir así, claro. Aquí está su prueba de embarazo. Okay. Aquí está. Prueba de embarazo, miren. A ver, déjame checar. VIP, 200 pesos. Que está muy cara. O sea, más caro te va a salir tu relajito y te espantas por el precio de mi prueba de embarazo. Bueno, tengo aquí una de 50 pesos. Pero si no te da el resultado bien, aquí no vengas a echarnos la culpa. Porque luego dicen que vendemos cosas chafas, que no son de calidad, que en otras farmacias venden mejores cosas, etc. No, no, no. Tú decidiste llevarte la prueba, entonces te la vendo, ¿sí o no? Ok. Qué barbaridad esta gente. 50 pesos. Ahí está. Gracias. Ok. Vas a facturar. Perdón. Vas a facturar una prueba de embarazo. 50 pesos quieres facturar. Bueno, ve a facturación, por favor. Yo tengo que atender a más personas. Y toma, aquí está tu prueba. Es que no, no me lo tome mal, pero aquí no es un parque. Y usted tiene rato que está chismeando con la señora.
que es su comadre. Sí, pero ¿a mí qué? ¿A mí qué? O sea, ya le puedo atender. Sí, porque si se da cuenta hay más personas que están enfermas y que necesitan que uno le atienda. Ok, esta es su receta. A ver, ¿qué es lo que busca aquí? Medicamento para el Alzheimer. ¿Quién tiene Alzheimer? Usted. Ay, tan joven. ¿Cuántos años tiene? No, está muy joven. 30 años y ya padece de... No, qué barbaridad. Pero bueno, aunque siendo sincera, se ve como más grandecito, como de unos 50. Sí, la mala vida, ¿verdad? Bueno, en fin. Ok, sí, mire, sí lo tengo. Este es el jarabe que va a tomar. Lo va a tomar, es una cucharada antes de cada comida. Sí. ¿Cómo que qué es? Pues su jarabe para el Alzheimer. ¿Cómo que para quién? Pues para usted, señor. No, sí, ya vi que está bien grave. A ver, se lo cobro. Pip. Son 180 pesos. Va a pagar con tarjeta. Ok, a ver. Le cobro 180 pesos. Oiga, pero si se acuerda de su NIP. Porque con eso hay que padece del cerebro. Capaz que ni se acuerda. A ver, 180 pesos. Ok, por favor, su NIP. Señor, su NIP. Ya se le olvidó. ¿Qué le dijo? O sea, ¿qué le dijo? Ay, no, no tiene otra forma de pagar. Tenga su tarjeta. No, pues yo no puedo hacer nada si no trae efectivo y no se acuerda de su NIP. ¿Qué puedo hacer yo? A ver, dígame qué puedo hacer. Mire, mejor tenga su receta y cuando se acuerde de su NIP, si quiere, vuelve. Por favor. Ya, ya, ya. Ábrame espacio. Me está robando oxígeno nada más. Busco un antibiótico. Sí, claro, aquí tenemos todos los antibióticos habidos y por haber. ¿Me permite su receta? ¿Cómo que no trae receta? No, es que perdón, pero yo no le puedo vender ningún antibiótico sin receta. Aquí no hacemos eso. Ah, que en la farmacia de enfrente sí lo hacen. Ah, mire señor, pues con todo respeto, váyase a la farmacia de enfrente y que le vendan el antibiótico ahí. No, señor, es que aquí no hacemos eso. O sea, se equivocó de farmacia. No, ¿cómo cree que le voy a vender el antibiótico por debajo de la mesa? No, y todavía nada más así porque sí, ¿cómo que no? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está poniendo aquí? Ay, ah, señor, bueno, creo que ya nos vamos entendiendo. Ok, dígame, ¿lo quiere en pastillas o inyectable? No, bueno, no es que haya cambiado de opinión, simplemente que su salud es primero. Su salud es primero, ¿y cómo me voy a negar? ¿Verdad? O sea, si a usted le pasa algo, yo me sentiría demasiado culpable. Ok, déjele consigo en estos momentos su antibiótico. Sí, dime. Ok, ¿te duele la panza? Ah, mira, te duele la panza. ¿Y qué te recomiendo? Pues, te recomiendo dos cosas. Primero, entender que yo no soy doctor. No, yo no soy médico. No, yo solamente estoy aquí para proporcionarte los medicamentos. Y número dos, pues te recomiendo que pagues una consulta. Sí, o sea, ¿cómo quieres que yo te diga qué medicamento vas a tomar para el dolor de panza? ¿A quién se le ocurre? Ahí está el doctor. Sí, ahí está. A la vuelta está el consultorio. ¿Qué cuánto cuesta la consulta? 25 pesos. Ah, que se te hace caro. Ah, mira. Se te hace caro pagar una consulta de 25 y quieres que yo te diga así nada más, de gratis, qué es lo que puedes tomar para tu dolor. No, pero qué tal la Coca-Cola que te tomas todos los días, ¿verdad? Esa cuesta más de 25 y bien que la pagas. No, qué barbaridad, te digo, o sea, no quieren pagar. Entonces te cobro la consulta, ¿sí o no? No. Ah, bueno, sí, está bien, allá tú. Siguiente. Ok, a ver su receta. Todo esto va a comprar. Vaya, hasta que alguien decente viene a la farmacia a comprar. No, que nada más vienen a hacer perder el tiempo. Ay, a ver, quiere un jarabe para la tos. Bip. Dice aquí que necesita una pastilla para el
recapacitar. Sí, pero de las más potentes, porque sí se ve que el señor tiene como que bastante, bastante ahí acumulado. Ok, a ver, gracias, gracias. Mira, aquí está la pastilla que se va a tomar para los bichos, para los bichos, para los bichos. Se la toma antes de desayunar. Pip. A ver, ¿qué más? Dicen por aquí que necesita una jeringa. Ok, este tamaño está bien. Sí, perfecto. A ver, Pip. Botas para los ojos. Ok, este está bien. Sí, sí le va a alcanzar. ¿Y ahora qué? Trae infección en los ojos. Sí, se le ve. Es que sí, los trae muy rojos, señor. Yo creo que tiene conjuntivitis. ¿Por qué no va a la consulta aquí a la vuelta? Digo, no es que me meta, ¿verdad? Pero tengo un conocido que perdió los ojos. Sí, sí, porque no se cuidó. Lo dejó pasar así como usted. Yo creo que esto no le va a servir tanto. De hecho, mire, Pip, cuesta 5 pesos. O sea, no creo que le haga nada, pero bueno, al cliente lo que pida. Ahí está. Yo ahí se lo dejo, para que vaya con el doctor mejor. Quiere 2 paquetitos de gasas. Oiga, una pregunta, no es que sea indiscreta, pero todo esto es para usted. Ay, señor, ¿cómo es que está vivo entonces? Qué barbaridad, pero bueno. Ok, Bip, Bip. Y por último, una férula. ¿Esta le sirve? Sí, también es para usted, ¿verdad? Se ve que en su casa le pega a la señora, ¿verdad? Y es que mire, trae los ojos morados, trae el brazo todo quebrado. Aparte trae bichos en la panza. No. Esa señora no lo cuida. No lo cuida. No, qué barbaridad. Pero bueno. Cada quien sufre su cruz, ¿verdad? Pip, aquí está su férula, su jarabe, a ver, las gasas, inyección, todo. Ya está. Ah, ¿qué cuánto es? 350 pesos. Ok, le cobro con tarjeta. A ver, hágame el favor de poner su NIP. Obvio no voy a ver. O sea, obvio no voy a ver. Ay, ¿por qué la gente desconfía tanto? Ya. Ok, a ver. Listo. Ya pasó. Tenga su tarjeta, su receta y su montón de medicamentos. Ay, compañera, ¿verdad que ese señor es el que viene a comprar cada semana? Sí, siempre compra lo mismo. No, se me hace que no es